Al Daniel Prieto y su sobrecargo Flor Rubalcaba, les damos la más cordial bienvenida a bordo del vuelo 480 con destino final San Luis Potosí. Nuestro tiempo estimado de vuelo a San Luis Potosí será de 50 minutos y estaremos volando a una altitud de 33.000 pies sobre el nivel del mar. En preparación para el despegue deben ajustarse el cinturón de seguridad, colocar el respaldo de su asiento en una posición vertical y asegurar la mesa en su alojamiento. Verifique que las persianas estén abiertas para nuestro despegue. Las tabletas y smartphone deben estar en modo avión. Aparatos de mayor tamaño a una laptop deberán ser guardados. Les recordamos que este es un vuelo de no fumar. Gracias por su atención, disfruten su vuelo. Vuela como te gusta, vuela a contar. Good morning, ladies and gentlemen, and Star Club customers. The airline's captain, Ruben Baca, first officer, Daniel Prieto, and your flight attendant, Flor Rubalcaba, welcome you on board our flight number 480 service to San Luis Potosí. Our estimated flight time to San Luis will be 50 minutes, and we will be flying at an altitude of 33,000 feet above sea level. In preparation for takeoff, fasten your seatbelt, place the back of your seat in an upright position, and install the tray table in its compartment. Be sure that all the window shades are open in preparation for takeoff. Tablets and smartphones are permitted in airplane mode. All devices bigger than a laptop must be stowed. We remind you that this is a smoking flight. For your attention and company, thank you and enjoy your flight. Keep it simple, fly with us. Damas y caballeros, les pedimos su atención, por favor. Ahora les mostraremos los procedimientos de seguridad de este avión. Ladies and gentlemen, your attention please. We will provide you with important information concerning safety procedures on this aircraft. Para abrochar el cinturón de seguridad, introduzca la punta metálica dentro de la hebilla y ajústelo. Para desabrocharlo, solo levante la tapa de la hebilla. Si se encuentra sentado con un bebé, asegure el cinturón de seguridad alrededor de usted y use sus manos para sujetarlo. To fasten your seatbelt, slip the metal tip into the buckle and tighten the strap. To release, simply lift the lid. If you are holding a child, fasten the seatbelt around your waist, place the child on your lap, and wrap your arms around the child. En caso de ocurrir una pérdida de presión en la cabina, todos vamos a requerir de oxígeno suplementario. Para ello, los compartimentos localizados en la parte superior se abrirán automáticamente poniendo las mascarillas a su alcance. Jale la mascarilla más cercana. Colóquela sobre nariz y boca. Ajuste la banda elástica a su cabeza y respire normalmente. Si viaja acompañado de un niño o de alguien que requiera ayuda, colóquese primero usted la mascarilla y después asista a la otra persona. Should there be a sudden loss of cabin pressure, the panels above your seats will open to release oxygen mask. Pull the mask towards you. Place it over your nose and mouth. Secure it with the elastic band and breathe normally. If you are traveling with a child or someone requiring assistance, place your mask on first and then assist the other person. Debido a que parte de nuestro vuelo será sobre el mar o agua, deberá usar el cojín de su asiento como medio de flotación. Solo las salidas de emergencia sobre el ala serán abiertas. Les sugerimos realizar los señalamientos para estos casos en el instructivo de seguridad que se encuentra en la bolsa del respaldo frente a usted. Since part of our flight will be over the ocean or water, the seat cushion can be used as a flotation device. In that case, only the emergency exits over the wing will be open. We recommend you to read the passenger safety card located in the seat pocket in front of you. Estamos a bordo de un Embraer RJ-135, el cual cuenta con cuatro salidas de emergencia.
dos sobre el ala y dos en la parte delantera. Localice la salida más cercana a su asiento y tenga presente que esta puede estar detrás de usted. En situación de emergencia, una guía de luces blancas o cinta fluorescente en el piso le guiará a la salida más cercana. Le recomendamos leer el tarjetón con las instrucciones de seguridad localizadas en la bolsa de respaldo frente a usted. A los clientes que viajen en salida de emergencia, les pedimos notificar al personal de vuelo si están imposibilitados o no desean realizar los procedimientos de emergencia escritos en las instrucciones de seguridad. We are aboard an Embraer ERJ-145, which has four emergency exits that are clearly indicated, two over the wing and two at the front. In case of an emergency, look for the white track lighting or fluorescent strip on the floor that will lead you to the nearest exit. Please locate the nearest exit to your seat. Be aware that it may be behind you. We recommend that you read the safety instructions card located in the seat pocket in front of you. For those customers who are seated in an emergency exit row, please let the cabin crew know if you are not able or do not wish to perform the emergency procedures shown in the safety instructions. Ahora relájese y disfrute de su vuelo. Vuela como te gusta. Vuela con calma. Now relax and enjoy your flight. Keep it simple. Fly with TAR. Thank you.
en este momento los respaldos de sus asientos deben estar en posición vertical, los cinturones de seguridad ajustados y las mesas aseguradas en sus alojamientos. Les recordamos de abrir las persianas de sus ventanillas. Los aparatos electrónicos, tabletas y smartphones están autorizados para uso continuo en modo avión. Si su dispositivo no cuenta con esta función, favor de apagarlos a partir de este momento. Los aparatos electrónicos de mayor tamaño para el auto deberán estar guardados. Ladies and gentlemen, we are beginning our final approach. At this time, your seat back must be in an upright position. Your seat belt fastened, and the tray table stowed in its compartment. We would like to remind you to open the window shade. The use of electronic devices, as well as tablets and smartphones, are permitted in airplane mode at any time. Otherwise, please turn them off. All devices bigger than a laptop must be stowed. Thank you.
Damas y caballeros y clientes Star Club, sean bienvenidos al aeropuerto internacional de la ciudad de San Luis Potosí. Por su seguridad, permanezcan sentados hasta que el avión se haya detenido por completo y el letrero de abrocharse el cinturón haya sido apagado. Les recordamos llevar con usted todas sus pertenencias de abordo. Al abrir los compartimentos superiores, les pedimos hacerlo con cuidado. En este momento se permite el uso de teléfonos, tabletas y smartphones. Si usted documenta equipaje, le informamos que podrá recogerlo en banda única de llegadas nacionales. Para conocer los beneficios de Star Club, le recomendamos entrar a nuestra página tarmexico.com. Mi nombre es Dar Aerolíneas, el capitán Rubén Baca, el primer oficial Daniel Prieto y su sobrecargo Flor Rubalcaba. Les agradecemos el haber volado con nosotros y esperamos tener la oportunidad de tenerle en otro de nuestros vuelos. Vuela como te gusta, vuela con Dar. Disfrute su estancia. Ladies and gentlemen, the Star Club customers, welcome to San Luis Potosí International Airport. For your own safety, please remain seated until the aircraft has come to complete the stop at the main terminal and the fastened seatbelt sign has been turned off. We remind you to take all your personal belongings with you. We ask you to be careful when you open the receipt bin. At this time, the use of telephones, tablets and smartphones are permitted. If you check in some baggage, please proceed to the only carousel at domestic arrivals. If you want to know the benefits of a Star Club, please enter TARMEXICO.com. On behalf of Star Airlines, Captain Rubén Baca, First Officer Daniel Prieto, your flight attendant, Flor Rubalcaba, thank you for flying with us today and we hope to see you soon on another of our flights. Keep it simple, fly with charge. Enjoy your stay.